ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Esta canción habla de cambios y de cómo todo cambia, incluso la ciencia. Y dentro de ella también han cambiado los métodos que se emplean para generar nuevos conocimientos. Por ejemplo, veamos lo que ha sucedido con el uso de animales de investigación, que desde la antigua Grecia se han empleado para entender la biología de los seres vivos, para estudiar el efecto de medicamentos y curar o tratar enfermedades que mataban a miles de personas. Se estima que el 76% de las investigaciones que luego merecieron un premio Nobel fueron posibles gracias a las investigaciones con animales. En base a este tipo de ensayos, se logró usar con éxito la anestesia. Se descubrió el poder de la penicilina para tratar infecciones. Se aprendió a trasplantar órganos y se entendió el funcionamiento de las vacunas. Todo esto permitió extender en décadas la expectativa de vida del ser humano y evitar muertes por enfermedades curables. A medida que avanzó el conocimiento, la forma de investigar con animales también cambió. Hoy los científicos tienen la obligación de poner en práctica el principio de las tres R's, que refieren a reemplazo, reducción y refinamiento. Este principio propone que antes de hacer un experimento, primero debemos pensar si podemos sustituir el animal por otro tipo de modelo no viviente. Si no es posible, entonces hay que ver la manera de reducir al mínimo la cantidad de animales que usaremos para el experimento. Y finalmente debemos refinar los procedimientos para mantener los animales con el mayor grado de bienestar. Desde hace años se invierte en investigación para el desarrollo de modelos alternativos que en el futuro permitan no utilizar animales. Por el momento ningún sistema artificial puede recrear la complejidad de un organismo vivo, pero aprendimos a usar células de animales en vez de animales enteros para entender procesos biológicos o verificar la eficacia de un tratamiento. Creamos modelos digitales por computadora que simulan células, tejidos o sistemas que permiten predecir lo que pasaría en un organismo real. Y desarrollamos continuamente nuevas tecnologías para obtener modelos alternativos a los animales. Pese a todo, su uso en investigación científica aún es esencial. Por este motivo, el trato humanitario hacia ellos es un factor clave para que el conocimiento avance por el bien de todos los seres vivos. Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar, y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca. Flaca daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mojé mi sábana blanca como la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito, a mí me tiene loquito. Por un beso de
ser flaca es algo a lo que mucha gente aspira como símbolo de belleza y salud. Sin embargo, no siempre es sinónimo de bienestar. Alimentarse por debajo de los requerimientos nutricionales que el organismo necesita para funcionar bien es tan malo como comer en exceso. Por eso, los médicos consideran que tanto la delgadez extrema como la obesidad son enfermedades. Pero para diagnosticarlas, no se recurre a lo que dice el espejo, sino a lo que científicamente indica el índice de masa corporal. Este número se calcula a partir del peso de la persona en relación a su estatura. Cuando este número es menor a 18, existe delgadez extrema. Cuando el índice es superior a 30, se considera obesidad. Una flacura excesiva está dada por la falta muy marcada de grasa corporal. Y la grasa es necesaria para que el cuerpo pueda producir energía y cumplir con sus funciones vitales. Por eso, este tipo de delgadez genera falta de energía, mareo, retrasos en el crecimiento y en el desarrollo del cuerpo, anemia y osteoporosis, con una elevada probabilidad de fracturas, entre otros problemas. En el lado opuesto está la obesidad, que en Uruguay afecta al 20% de la población. Ser obeso o obesa no se trata de romper con un modelo de belleza. La obesidad lleva al organismo a funcionar mal por la acumulación de grasa en exceso. Este peso extra afecta a los huesos, a las articulaciones y al sistema cardiovascular, que debe bombear más sangre. Pero además la obesidad genera un proceso inflamatorio leve y crónico en todo el cuerpo. Esta inflamación es la que impacta en las funciones normales del cuerpo y termina generando otras enfermedades. Por eso, la obesidad aumenta las probabilidades de desarrollar diabetes, incrementa el colesterol en las arterias y con ello el riesgo de sufrir ataques cardíacos o infartos cerebrales. Si bien tanto la obesidad como la delgadez extrema suelen ser resultado de una mala alimentación, también existen trastornos genéticos y hormonales que causan estas patologías. En el instituto estudiamos los procesos biológicos que hacen que la grasa corporal se genere en exceso y produzca enfermedades como la diabetes. También trabajamos en el desarrollo de fármacos para combatir la obesidad. Más allá de esto, alimentarse correctamente y hacer ejercicio físico son los principales aliados para tener una vida sana.